Dicen que cuando pasamos mucho tiempo con una persona, se crean una especie de conexiones invisibles que hacen que incluso podamos sentir emociones o sensaciones a pesar de estar a cientos de kilómetros. Esta noche vamos a ver qué hay de verdad en todo esto. Y para ello, me gustaría pedir la colaboración de dos personas que sean pareja. Novio y novia, marido y mujer. Pero sí es importante que esta pareja tengan más de 10 años de convivencia juntos. ¿Cuántos de vosotros lleváis más de 10 años viviendo juntos? Levantad la mano. ¿Venís por aquí? Bienvenidas. Siéntate por aquí. Pásate por aquí. Está diciendo para acá, ahora hemos venido. Y sentaros, sentaros, ponos cómodos. ¿Cómo te llamas? Tony. Tony y... Vanessa. Vanessa. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Que se... Hablar, consultar. ¿Cuánto tiempo, más o menos? 10 años. 10 años, sí. ¿Tú llevas lo mismo con él? Sí, vale, 10 años. Perfecto, justito, clavado. Yo no sé si te habrá pasado que tú le vas a llamar a ella y ella te llama a ti. O que tú vas a decir una palabra y la dice él. Dicen que esto es el principio de la telepatía. Hoy vamos a llegar un poquito más allá y vamos a ver si existe esa conexión sensorial entre vosotros de la siguiente forma. Vais a sentir sensaciones, ¿de acuerdo? Van a ser agradables, no os preocupéis. Y quiero que esas sensaciones las recordéis y recordéis cuántas veces las sentís, ¿de acuerdo? En un momento voy a pedir que cerréis los ojos, que estéis relajados, ¿de acuerdo? Y os dejéis llevar, ¿vale? Vamos a comenzar. Quiero que cerréis los ojos. Vamos para allá. Bien. Quiero que extendáis vuestras manos hacia adelante como si fuerais en moto. Así, perfecto. Me gustaría que si habéis sentido como una leve caricia en uno de vuestros brazos, asintáis con la cabeza. Me gustaría que os señalarais por dónde habéis sentido esa sensación. Interesante. Bajar los brazos. Me gustaría que si habéis sentido como unos toques en vuestros hombros, levantéis la mano izquierda en alto y la dejéis en alto. Me gustaría que con vuestros dedos indicarais cuántas veces habéis sentido esos toques. Bajarlos. Parece que funciona. Vamos a hacer la última de las experiencias sensoriales. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Con las caricias sensoriales. Sí. Os voy a explicar qué ha ocurrido. Os voy a explicar qué ha ocurrido. Tú has notado como que alguien te acariciaba en un momento, ¿verdad? Sí. Nadie te ha acariciado. Yo estaba acariciando a ella. Tú has notado que te han tocado como en el hombro, ¿verdad? Nadie se ha acercado a ti. Nadie te ha tocado. La estaba tocando a ella. Y de hecho tú has sentido como un pequeño pinchazo. En realidad, le estaba pinchando a él. Lo cual demuestra que existe una auténtica conexión sensorial entre vosotros. Esto es para ti y este aplauso para vosotros.